¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da muchísimo gusto saludarle. Hoy es el lunes 2 de diciembre de 2019. Bienvenidos al epicentro de la información desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, epicentro de la información en el sur, sureste de México. Saludamos a las estaciones 104.3 FM, La Potranca, Qué Chula Radio, Altus, Oklahoma, en el centro suroeste de los Estados Unidos, y también a través de la 99.1 La Chiapaneca, aquí en Berriozábal, zona metropolitana de Tuxtla Gutiérrez. Así amaneció el mundo hoy. Pide a Albania ayuda internacional tras terremoto que dejó 51 muertos y más de 3.000 heridos. Se estrella avioneta en Dakota del Sur. Hay 9 muertos. Detienen a jefe de plaza de la línea por ataque a los Levarón. Activa Guatemala albergues en esta temporada de frío, descenso de temperaturas. Así amaneció México hoy. Cumplí 89 de 100 compromisos porque lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Así se disculpa Andrés Manuel López Obrador. La bolsa se toma con calma el primer año del presidente Andrés Manuel López Obrador. Desmiente el diputado federal Raúl Bonifaz Mohedano que legisladores se hayan autorizado incremento del 50% para pago de aguinaldos. Asesinan al director del mando único policial de Tulum, allá en Quintana Roo. Así amaneció Chiapas hoy. Se accidentan peregrinos de Ocosingo en la autopista San Cristóbal Chiapa de Corzo con saldo de 3 lesionados. Afirma Rutilio Escandón que con el presidente Andrés Manuel López Obrador, la justicia social es una realidad en México y en Chiapas. Convoca Poder Judicial a segunda jornada de sensibilización de la reforma laboral allá en Tapachula para mañana. Inconformes de Okchuk advierten movilizaciones en los próximos días. Escapa sujeto tras agredir a esposa y a su suegra en el malecón de Puerto Madero, allá en Tapachula. Esclarecen 16 de 17 feminicidios en Chiapas en este 2019, afirma el fiscal Jorge Luis Llave Navarca. Listas las semifinales del fútbol mexicano, apertura 2019, Necaxa Monterrey. Y mire usted, América, ayer en casa de Tigres, pues pasó, ahora va contra Morelia. Estas y otras noticias, bienvenidos desde el epicentro de la información. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en la frontera sur de México, Adiel Pereira Vázquez y su red de colaboradores de Epicentro Informativo traspasa la frontera norte, saludando a la comunidad mexicana en Ciudad de Oklahoma City, ubicada en el suroeste de la Unión Americana, a través de La Potranca, 104.3 FM. ¡Qué chula radio! ¡Muy buenos días! Porque mereces estar bien informado. Epicentro Informativo te habla con la verdad en el momento de la noticia, con Adiel Pereira y su gran red informativa. Epicentro Informativo es patrocinado por Colegio Bilingüe Everest, Universidad Cristiana de Chiapas, Hotel María Eugenia y Regalos Cristian. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da muchísimo gusto saludarle esta mañana de lunes 2 de diciembre del 2019. Estoy ya compartiendo con los diferentes grupos de WhatsApp a través de esta transmisión que inicia el mes de diciembre, el último mes del año 2019. Se fue el año muy rápido y estamos ya pues en las proximidades de iniciar un nuevo año. Faltan 30 días para que concluya el año 29 y se viene una serie de festividades que tienen que ver con las fiestas decembrinas, y este año hay que pasarla con mucha emoción, con la familia. No hay que pasarse de copas ni de festejos, hay que continuar haciendo
unidad en la familia. Por eso es importante que sigamos promoviendo las diferentes pues conversaciones y poder llegar a fortalecer la sociedad que inicia a partir de la familia. Por eso es importante que sigamos unidos en la familia. Lo más importante es la comunicación, y la comunicación es base fundamental para el desarrollo de los pueblos y la convivencia armónica saludable. Estoy compartiendo ya con los grupos de WhatsApp. Ahora mismo está el presidente de la República dando su acostumbrada conferencia mañanera. Tendré un enlace con Luis Carlos Silva. Por lo pronto, en la Comisión Federal de Electricidad se robaron hasta los tornillos. Es una información que esta mañana abre la información matutina. El robo de energía eléctrica que le cuesta a la Comisión Federal de Electricidad, según trasciende hoy, 30 mil millones de pesos anuales. Se suma otro huachicoleo hormiga silencioso que la empresa no reporta públicamente, pero que en los próximos 9 meses del año le costó otros 75 millones de pesos. Se trata, pues, del robo de toda clase de equipo, de materiales, herramientas, rieles, placas y clavos para durmientes, cronómetros, controladores de carga, tanques de gas, mangueras, cables, conductor de cobre, teléfonos fijos, equipos de cómputo, impresoras, laptops, videoproyectores, sistemas de aire acondicionado, pantallas, así como lo escucha usted, conectores, zapata de cobre, cuchillas y válvulas de llenado de tanques, entre otros, son los robos hormiga que sufre la paraestatal. Olvídese usted de los millones de recursos de dinero que se llevan a manos llenas. Este robo en especie también afecta a la paraestatal. De acuerdo con fuentes de la empresa, que pidieron no ser citadas para evitar conflictos con el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, el SUTERM, por la naturaleza de lo que se sustrae pueden ser los propios trabajadores y en menor medida terceras personas. La información que hoy circula tuvo acceso y muestra que prácticamente todos los centros o instalaciones de la empresa productiva del estado son víctimas del saqueo hormiga que sufre la paraestatal de esta otra especie de huachicoleo en la que pues pueden estar involucrados otros grupos delincuenciales que operan dentro de la firma, conformados por los trabajadores, así como lo oye usted, conformados por los trabajadores, y puede ser una mafia que esté afectando de manera interna a la paraestatal y que le está pegando duro, porque también se nota la baja en la capacidad de solvencia de la paraestatal. Sucede en varios niveles y en varias oficinas o dependencias, como puede ser también en el ISSSTE, en el sector salud, en el IMSS, donde también el tráfico hormiga de medicamentos de parte del personal médico, personal de intendencia, personal que tiene acceso a contactos en farmacias o a almacenes, también se da el tráfico hormiga y el huachicoleo en el sector de la medicina, sector salud. Luego se quejan los pacientes y familiares que no hay medicamentos y los mandan a comprar. Por eso entonces el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en su primer año de ejercicio de gobierno, ha informado que existe un avance en el tema de la corrupción, pero por eso ayer dijo el presidente, ayer primero de diciembre, que ha cumplido 89 de 100 compromisos, porque lo viejo, así lo dijo textual, y es una realidad, no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Es importante la declaración, aunque también ya tiene una serie de comentarios, tanto buenos como negativos, como positivos. Ayer venía un grupo de peregrinos, inició diciembre, y con esto las fiestas de fe
a favor de la Virgen Morena. Diferentes grupos de antorchistas se han enfilado de diferentes comunidades y municipios al centro de Chiapas, donde está la capital, aquí en Tuxtla. Está el Templo de Guadalupe, el mayor centro de fuerza de la fe cristiana católica. Y este grupo de antorchistas venía en un camión volteo cuando se precipitó por una ponchadura de un neumático. Los peregrinos volaron por el lado de los aires y afortunadamente no hay víctimas hasta el momento, pero sí el reporte de la salida está en Ocosingo. Allá se encuentra Rafael Villagrán y voy a hacer el enlace esta mañana con él. Rafael, buenos días. ¿Qué tal, Adriel? Muy buenos días. Pues sí, en realidad se accidenta un camión de volteo donde viajaban antorchistas de Ocosingo. El día de ayer domingo, primer día del mes de diciembre, nos llega el reporte de un camión tipo volteo que se había accidentado en el tramo carretero en el kilómetro 40 de la autopista San Cristóbal de las Casas, Tuxtla Gutiérrez. El transporte es un tipo Thornton Mercedes-Benz de color blanco con lona azul con placas CX06388 volcado a la orilla de la carretera, donde afortunadamente solo resultaron personas lesionadas sin que nadie ponga en peligro su vida. Entrando más a fondo de nuestra información, nos reportan que este accidente se debió a la ponchadura de un neumático que hizo ladear el vehículo, terminando volcado en uno de sus costados y después detener su marcha contra un muro de contención. Acudió al lugar del accidente personal de emergencia, quienes dieron atención de inmediato a los lesionados. Se entrevistó al conductor, de nombre Freddy Agenor Cruz Martínez, de 44 años, quien dijo ser de Ocosingo con domicilio en barrio San Sebastián, aquí en Ocosingo, quien narró lo ocurrido. Este accidente se registró minutos antes de las 9 de la mañana del día de ayer domingo. Para información de nuestros amigos de Ocosingo, a continuación damos nombres de las personas lesionadas, que todos son familiares, ¿eh? Viajaban alrededor de 17 personas, pero Vianey López Sánchez, 17 años, todos son del Progreso, cerca de aquí de Ocosingo, es una colonia. Manuel López Sánchez, ellos dos fueron trasladados por medio de la Cruz Roja al Hospital de las Culturas. También se lesionó Magdalena López Sánchez, Antonio López, Marcos López Sánchez, Jorge Hugo López, de 17 años de edad. Ese es mi reporte, mi estimado Adiel. Espero que diciembre pinte más bonito porque empieza un poco mal para los antorchistas. Estas personas iban apenas rumbo a la Ciudad de México a visitar a la Virgen de Guadalupe. Dios bendiga a todos ustedes. Buenos días, soy Rafael Villarán, del periódico La Voz de Ocosingo. Muy bien, Rafael. Muchas gracias, Rafael, por tu reporte esta mañana. Tengo más datos, voy a irme hasta San Cristóbal. Tengo la crónica con Roberto López Ruiz, de La Roja Coleta, y también de Epicentro Informativo, de dónde se encuentran hospitalizados, porque al menos más de dos fueron llevados al Hospital de las Culturas, ahí en San Cristóbal de las Casas. Te escucho, Roberto López Ruiz, buenos días. Este primero de diciembre del presente año oficialmente comenzaron a salir todas aquellas personas que componen diferentes antorchas guadalupanas, todo esto con motivo a las celebraciones, pero también comienzan los accidentes. Se informó que a eso de las 9:30 horas de este domingo, mientras un grupo de antorchistas salieron del municipio de Ocosingo con dirección a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez vía cuota, por una llanta delantera que se le ponchó a este camión en el que se transportaban, esta unidad terminó fuera de la cinta asfáltica y volcando. El reporte a 911 ingresó al horario antes mencionado y de manera inmediata bomberos de San Cristóbal, así como unidades de Protección Civil Municipal, Cruz Roja Mexicana y de la Federal de Caminos acudieron a la carretera de Cuota San Cristóbal Tuxtla Gutiérrez en el kilómetro 44 aproximadamente, donde les informaban de este evento. Este camión tipo volteo marca Mercedes-Benz de color blanco en el que se transportaban más de 18 peregrinos entre hombres y mujeres, todos ellos del municipio de Ocosingo y quienes resultaron lesionados. Vianey y Manuel, ambos de apellido López Sánchez y otras con crisis nerviosas, fueron atendidas y algunos de ellos trasladados al Hospital de las Culturas para su atención. Lo que se recomienda a las personas que salen en todas estas agrupaciones y antorchistas guadalupanos, que verifiquen la unidad y lleven señalamientos adecuados, además de que no transiten las carreteras por las noches.
Por otra parte, informarle que la tarde de este domingo un taxista de nombre Juan, quien se encontraba trabajando a bordo de su taxi local, se encontró a tres personas quienes le hicieron la parada pidiéndole que lo llevaran a cierto punto, pero al pasar por la calle Jesús Martínez Rojas, estos se negaron a pagarle y comenzaron a golpearlo. El taxista ni las manos metió, ya que se trataban de tres sujetos agresivos quienes le dejaron graves lesiones en la cara, cuerpo y cabeza, y como pudo se subió a su vehículo para escapar, llegando a la zona del periférico norte-oriente a la altura del Peje de Oro. Ese trabajador del volante pidió el apoyo con las personas quienes se acercaron para ver lo que sucedía y solicitaron una ambulancia de Protección Civil, quienes se supo llegaron al lugar y atendieron al lesionado. Asimismo, elementos de la policía municipal acudieron, pero nada pudieron hacer ya que el evento había sido en otra zona, pero los taxistas se reunieron y llegaron a un domicilio ubicado en la Martínez Rojas, donde vivía al parecer uno de los agresores. Esos taxistas por un momento cerraron esta vía ya que pretendían sacar a este sujeto de su domicilio para que pagara por lo que hizo, y a la presencia de los municipales se tranquilizaron, y momentos más tarde se supo lograron localizar a dos más en un bar ubicado en el barrio de San Diego. Los taxistas muy molestos detuvieron a estos y lo trasladaron al Ministerio Público para ponerlo a disposición y que paguen por lo que le hicieron a su compañero, quien quedó bastante mal. Y en otro evento, el hecho ocurrió aproximadamente a las 20 horas de este domingo, cuando el reporte al 911, las unidades de la Guardia Nacional, la Policía Municipal y otras se trasladaron al bar denominado Compachelo, ubicado sobre la diagonal de Hermanos Paniagua, antes de llegar a la clínica del IMSS. Se dijo de manera extraoficial que dentro de este bar, el cual se encontraba con un buen número de personas, algunos del sexo masculino que se encontraban conviviendo en una mesa, quizás por algunas diferencias, comenzaron a discutir y se armó el problema dentro de este lugar. Asimismo, al calor de la discusión, estos sacaron armas de fuego y realizaron algunas detonaciones hiriendo a dos militares. Paramédicos de Protección Civil Municipal acudieron al llamado y auxiliaron a estos dos lesionados por arma de fuego, uno en la pierna y el otro en los glúteos, y de los civiles presuntos responsables se dieron a la fuga a bordo de un vehículo compacto. A la llegada de los elementos policiales en mención acordonaron el área y personal de periciales comenzaron a realizar las investigaciones, así como recopilar cartuchos percutidos que fueron hallados en las afueras y quizás dentro de este lugar. Las autoridades serán las encargadas de investigar y dar con el paradero de estos agresores, ya que al parecer los involucrados en esta riña se conocen, porque se encontraban conviviendo en la misma mesa, según comentaron algunos. Desde San Cristóbal de las Casas para Epicentro Informativo, Roberto López. De la noche en La Roja Coleta Noticias, para Suprema Noticias, Roberto López. Bien, para ambos, Roberto, gracias. Gracias por tu reporte. Voy a ir a la pausa, son las 8 de la mañana con 22. Mitzi Fuentes me está reportando que continúan hospitalizados. Ya los que están heridos en el Hospital de las Culturas, hay varios lesionados, pero voy a tener el reporte porque algunos ya fueron dados de alta. Voy a la pausa, son las 8:22. Estás en el epicentro de la información. En un momento regresamos. Desde su fundación, Sanatorio Muñoz busca la mejora continua para brindarte un servicio de calidad y digno de tu salud, con la seguridad y confiabilidad que siempre nos ha caracterizado. Sanatorio Muñoz te ofrece estudios de mastografía, resonancia magnética, tomografías, consulta de especialidad, hospitalización, laboratorio de análisis clínicos, servicio de imagenología completo. Ubícanos en el corazón de Tuxtla Gutiérrez, Tercera Oriente Sur, número 142, Colonia Centro. Llámanos al 961-61-202-70. Somos Sanatorio Muñoz. En esta temporada, disfruta de la magia de los libros que te ofrece la librería del Fondo de Cultura Económica José Emilio Pacheco. No dejes de aprovechar los descuentos en libros del Fondo Propio y demás editoriales. ¿Qué mejor obsequio que un libro a precios de regalo? Visítanos, solo faltas tú. Boulevard Belisario Domínguez, 2829, Colonia Terán. Por la conciencia de la necesidad de servir. Universidad Autónoma de Chiapas. Escuchas Epicentro Informativo con Adiel Pereira Vázquez. Incrementa tus ventas. Anúnciate en Radio La Potranca, la radio exclusiva del Centro Comercial Agropecuario. Llama hoy mismo. Nuestro teléfono 449-294-3457. Llama y pide informes para anunciarte con nosotros. 449-294-3457. Si no te escuchan, no existes. ¿Se va a hacer o no se va a hacer?
Anúnciate en Radio La Potranca. Amigas y amigos, agradezco la participación de todos los atletas, organizadores y patrocinadores, especialmente el apoyo del señor gobernador para nuestra primera gran carrera Tuxtlán, que fue un éxito. Con esto iniciamos una tradición que permite fomentar el deporte, pero que a la vez fortalece nuestra identidad para una mayor cohesión social. La intención también es promover el turismo deportivo con atletas de otras partes del país. El deporte mejora nuestra salud física y mental, además de alejarnos de los vicios y las adicciones. Gracias a todos. Les esperamos el próximo año en la segunda edición de nuestra gran carrera Tuxtla. Tuxtla Gutiérrez, Ayuntamiento 2018-2021. María Eugenia, el mejor hotel en el corazón de la ciudad. Contamos con servicios de alberca, 6 salones para todo tipo de eventos y convenciones, agencias de viajes, amplio estacionamiento, internet inalámbrico, restaurante y cafetería. Hospédate en nuestras amplias, climatizadas y confortables habitaciones. Desayuno buffet todos los días de 7 de la mañana a 12 horas. Martes, jueves y domingo, marimba en vivo a las 10 de la mañana. De lunes a viernes, saborea nuestro menú del día a solo 79 pesos. Los lunes, los abuelitos pagan solo 99 pesos en el servicio de buffet con tarjeta INAPAM. Y también, a partir de las 12 del día, pasa al interior. Conoce Terraza Jaguar al lado de la alberca. Disfruta en pantallas de tus eventos favoritos, saboreando tus deliciosas botanas con servicio de alberca en el consumo. Reserva 61-337-67. Hotel María Eugenia, el mejor hotel en el corazón de la ciudad. Tus pies te cargan y llevan a donde tú quieres. Demuéstrale cuánto los amas. Dedícale los cuidados que se merecen. En Podología Clínica Enfermería General encuentras atención especial a niños y adultos mayores, servicio podológico preventivo, atención especial al pie diabético, calzado especial para pie diabético y plantillas ortopédicas. Séptima Norte Oriente 197, esquina Primera Oriente, barrio San Jacinto, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Reserva tu cita al 961-611-3041, 961-247-5514. Atención personal del podólogo Joel Arturo Cruz Roblero. Estamos de regreso en el epicentro de la información con Adiel Pereira Vázquez. Epicentro Chiapas con Víctor Hugo Flores. Bienvenidos a la información de Epicentro Chiapas. Desde el municipio de Villacorzo, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas encabezó la entrega de silla de ruedas, lentes, bastones y aparatos auditivos a personas con discapacidad y tabletas electrónicas a estudiantes de la región frailesca, donde aseguró que con este tipo de apoyo se cubre una de las necesidades sociales más urgentes que había quedado en el rezago desde el 2016. El gobernador Escandón Cadenas destacó que gracias al buen manejo de los recursos a través del DIF Chiapas, se pusieron en marcha programas alimentarios que actualmente benefician a 1.400.000 habitantes y el próximo año se incrementará la cifra a 1.900.000. Uno de estos programas, dijo, es Barriguita Llena, Corazón Contento de Regreso al Hogar, que permite brindar un segundo alimento a 369.000 niñas y niños de los 34 municipios con mayor rezago social. El fiscal general Jorge Luis Llave Navarca sostuvo una reunión de trabajo con fiscales de distrito y de materia para analizar la incidencia delictiva del estado y supervisar el avance del abatimiento de las 75.000 carpetas de investigación que fueron heredadas por la administración pasada. Acompañado por Jordán de Jesús Alegría Orantes, fiscal de coordinación, destacó los resultados obtenidos en el cierre 2019 y exhortó a redoblar esfuerzos para brindar una atención más humana y una procuración de justicia siempre al lado de la gente. Para Epicentro Chiapas, Víctor Hugo Flores. Muy bien, gracias Víctor Hugo Flores por tu reporte esta mañana. A los amigos de la 99.1 en Berriozábal le mandamos un saludo muy especial porque a esta hora de la mañana están ya sintonizándonos en frecuencia modulada, y también a los amigos de Altus, Oklahoma, a través de la 104.3, La Potranca, Qué Chula Radio. Tengo ya el reporte de lluvias que se prevén mayormente
para varias regiones del estado, según el reporte que me envía esta mañana la información de Arturo Barrientos del Sistema Estatal de Protección Civil. Habla de que se esperan lluvias fuertes en regiones como el Soconusco, en Valle Soque, Mezcalapa de los Bosques, Norte, Altos, Tulijá, Maya y Selva Lacandona. Allí se esperan lluvias importantes que hoy, pues en los siguientes días, va a persistir un ambiente diurno caluroso, muy caluroso. Según se prevé, el potencial para lluvias podría verse favorecido al establecimiento de canales de baja presión en el Golfo de México y en el sureste mexicano, además del desplazamiento de una nueva onda tropical, por lo que a 48 y 72 horas, es decir, podría ser hasta mañana y hasta el jueves, mañana martes y hasta el jueves, se prevén intervalos de chubascos que con tormentas puntualmente fuertes de 25 a 50 milímetros en Chiapas, Tabasco, norte de Oaxaca, en el resto de la región del sur de México, el potencial para lluvias continuará siendo bajo y al término del periodo de este pronóstico que se está previendo, se pronostican lluvias, bueno, vientos secos en niveles medios y altos que van a limitar el desarrollo de tormentas. Pero así van a estar las lluvias para estas regiones que ya le acabo de mencionar. También está reportando Mitzi Fuentes de último momento que las personas que fueron accidentadas ayer en ese tramo de San Cristóbal Chiapa de Corzo, se encuentran hospitalizados aún. Manuel López Santis, de 28 años, César Gómez López, de 17, ambos fueron trasladados ya al Hospital de las Culturas, donde sigue la valoración médica. No han sido dados de alta y de un momento a otro el médico va a decidir si continúan en el hospital o continúan en casa restableciéndose, pero lo más importante es que están fuera de peligro. Bien, el Colegio de Notarios Públicos de Chiapas tiene elecciones hoy y muy seguramente una mujer podría encabezar este colegio, pero quien está fuerte y hace 2 años pudo haber sido y hecho mejor las cosas es el amigo notario Raúl Ramírez Elizalde. El dato lo complementa en su crónica esta mañana Emilio Alfaro. Emilio, buenos días. Bien, voy a prescindir. Emilio no logró captar el enlace, pero en un momento voy a retomar la comunicación con Emilio Alfaro. Hoy habrá elecciones en el Colegio de Notarios Chiapanecos. Adelante con tu reporte, Emilio, buenos días. Sí, para informarte que ya estamos ya a 2 de diciembre y desde ayer comenzaron las peregrinaciones hacia la Iglesia de la Virgen de Guadalupe, la patrona de México. La Avenida Central y Boulevard Belisario Domínguez y otros puntos de la ciudad, siempre habrá cánticos hacia la Virgen María, fuertes y chispitas. Ese será el tópico de estas fiestas decembrinas, las mujeres con sus rebozos y vestidos largos, los hombres y niños vestidos de Juan Diego, pues así se luce esta fiesta decembrina en honor a la Virgen de Guadalupe. Bienvenido pues diciembre y sus posadas. Qué bonito mes lleno de colorido. Y bueno, pues allá en el Colegio de Notarios de la zona centro habrá elecciones hoy por la mañana. Raúl Ramírez Elizalde se perfila para representar a los notarios en la zona centro y afirma que se tiene que dar una renovación real que impulse el sentir de lo que era el notario que ya se perdió por los muchos nombramientos que daban los gobiernos anteriores o pasados hacia sus amigos más cercanos, muchos notarios que fueron seducidos por la corrupción. La planilla de Raúl Ramírez Elizalde lo conforman los siguientes notarios: Samantha Ceballos, del municipio de Berriozábal; Gaby Cancino, del municipio de La Concordia; Efrén Calimayor, de Tuxtla Gutiérrez; y Francisco Yáñez, del municipio de Chiapa de Corzo. El lema de esta planilla es: Juntos por un gremio profesional y vanguardista.
hay dos planillas más, pero el equipo que representa a don Raúl Ramírez Elizalde sin duda será la opción para construir la renovación de este gremio tan importante de notarios públicos aquí en la zona centro de Tuxtla Gutiérrez. Vamos a estar muy pendientes en el transcurso de la mañana sobre esta elección, la elección más importante y la más reñida que tiene don Raúl Ramírez Elizalde, será a partir de las 10 de la mañana y vamos a estar pendientes quién será el ganador para representar a los notarios aquí en la zona centro de Tuxtla Gutiérrez. La información, muy buenos días. Muchas gracias. ¿Dónde va a ser el video? Platicamos con Raúl Ramírez y dice que tienen planeado hacerlo ahí en las oficinas del Colegio de Ingenieros. Ajá. Colegio de Notarios, más bien. ¿Cuántos participan? ¿Cuántos notarios? La mayoría que se representa él son como mil notarios, pero como se dividió, ¿no? Este gremio de notarios, pues hay dos planillas más. Ajá. Y él representa, no mucho, pero dice que lleva la delantera. ¿Saben los nombres de los otros concursantes? No, porque ellos lo hicieron un desayuno muy aparte, uh-huh, muy aparte, y no dieron a conocer su agenda, su plan de trabajo. Solamente el que sobresalió en esta elección, okay, fue don Raúl Ramírez Elizalde, y se reunió en conocido hotel con la mayoría de notarios públicos, entre ellos, bien, los Calimayor, ¿no? Y otros notarios más importantes. Juan Carlos Calimayor, exactamente. Bien, Emilio, estemos atentos al desarrollo de esta contienda interna de notarios, que seguramente Raúl Ramírez ya se la deben, ¿no? Es un notario connotado, pulcro en sus actividades, y me parece que tiene la capacidad para sacar adelante al Colegio de Notarios. Efectivamente, Ariel, porque don Raúl Ramírez fue secretario de Economía en gobiernos pasados y tiene la capacidad suficiente para representar uh-huh a los notarios aquí en Tuxtla Gutiérrez. Bien, gracias Emilio por tu reporte. Buenos días. Buenos días. Quien está también concursando es la notaria María Guadalupe. María Guadalupe, a ver, tengo el dato, aquí se me movió el dato. A ver si lo recupero. María Guadalupe Domínguez Cortázar, también ella es aspirante al Colegio de Notarios, y dicen algunos que son correligionarios de ella que bien podría ser una mujer la que lo represente. José Ángel Gómez, buenos días. ¿Qué tal? Un gusto saludarles. Federatarios adheridos al Colegio de Notarios de la zona centro de Chiapas se alistan para elegir a su nueva mesa directiva. Por primera vez se postula una planilla integrada al 100% por mujeres. María Guadalupe Domínguez Cortázar, aspirante a la presidencia, nos dijo. Notarios es precisamente la necesidad que tiene el mismo colegio de un cambio, pero un cambio positivo, un cambio favorable, a favor del propio colegio y de los agremiados. Este cambio nosotros lo asumimos con la responsabilidad que ello implica, en el trabajo conjunto que debemos de tener con los tres niveles de gobierno. Las planillas buscan a partir del próximo lunes 2 de diciembre ganar la elección, donde participarán promedio de 140 notarios de la zona centro del estado. Wenceslao Camacho Pimienta, aspirante a la presidencia del Colegio de Notarios, señaló. Pues lo veo muy bien, muy transparente. Pues tal vez hay compañeros que califican bien mi trabajo durante 2 años, y otros también tal vez pues van ahí caminando, se puedan sumar o también tengan su elección. Muy respetables las otras dos planillas que están compitiendo, y bueno, más somos compañeros y queremos un bien para el Colegio de Notarios. Los notarios apuestan a la capacitación, técnicas de desarrollo en bien del colegio y de la población, así como plantear agilizar trámites ante el registro público y catastro para que la tarea notarial sea fluida. El reporte. Muy bien, gracias José Ángel por tu reporte esta mañana, buenos días. Bien, y voy a dar paso hoy al tema laboral. Son las 8 de la mañana con 37 minutos. Marcela Pineda viene del Servicio Nacional del Empleo y de la Subsecretaría del SNE de Chiapas. Bien, hoy es lunes laboral. Marcela, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Empezamos con lo que es lunes laboral. Aquí en Tuxtla tenemos un reclutamiento masivo. Van a haber 20 plazas. El reclutamiento va a ser de 9 a 1 de la tarde. Y es una empresa farmacéutica. Trae vacantes como licenciado en administración de empresas, médico con cédula. Van a estar reclutando en lo que es Calle Central y Segunda Sur, Colonia Centro. Muy bien. 20 plazas. 20 plazas. ¿De qué perfil se busca? Es una empresa farmacéutica la que está reclutando. Farmacéutica. Así es. Para diferentes ramas de la producción, ¿no? Es decir, puede ser demostrador o puede ser... Así es. De oficinas o de almacén, ¿no? Así es. Para San Cristóbal tenemos también lo que es lunes laboral. Tenemos una empresa que está buscando bellboy, meseros. El reclutamiento va a ser de 9 a 2. Tenemos también las vacantes de gestor de cobranza y asistente de oficina. Y esto pueden ubicarle en lo que es calle Ignacio Allende, número 11, barrio La Merced. Y en Comitán también está una empresa, lo que es reclutamiento también para recepcionista, encargado de área de enfermería, encargado de área enfermero. Y pueden localizar también en lo que es calle Central Poniente, licenciado Benito Juárez, número 22, Colonia Centro. Para Palenque también el reclutamiento masivo es de 9 a 4 y tenemos la vacante de asesor de crédito para viviendas, operador de básculas, generalista de recursos humanos y la dirección es Avenida Reforma número 25, Colonia Centro, entre Independencia y Abasol. Esto es en Palenque. Palenque, sí, todas las unidades de enlace tienen reclutamiento el lunes laboral. Y pues también traigo lo que son las vacantes, las mejores vacantes de la semana. Adelante. Para Tuxtla tenemos jefe de seguridad con un sueldo de 18 mil pesos. Para médico, 12 mil 500. Auxiliar de tráfico, 8 mil pesos. Responsable de farmacia, 7 mil 800 pesos. Para Comitán, coordinador administrativo, asesor administrativo con sueldos de 6 mil y 7 mil pesos. Para Tapachula, auxiliar contable, chofer vendedor con sueldos de 5 mil y 6 mil pesos. Para Palenque, operador de báscula, gestor de cobranza, con sueldos de 6 mil y 8 mil pesos. Para San Cristóbal, líder de producción, jefe de mantenimiento, sueldos de 7 mil pesos. Y también estamos con lo que es la estrategia de abriendo espacios, que estamos promocionando sus vacantes. Tenemos auxiliar de lavandería con un sueldo de 4 mil 600 pesos. Esto es para personas con discapacidad auditiva. Agente de seguridad con un sueldo de 3 mil 500 pesos para adultos mayores. Y auxiliar de limpieza con un sueldo de 3.200 pesos, que es para personas con discapacidad auditiva. Todas estas vacantes son ofertas incluyentes, ¿no? Así es, ya para que puedan acercarse. Uh-huh. Toda esta información la pueden encontrar en lo que es portal del empleo, www.empleo.gob.mx. En el WhatsApp estamos en 55-73-35-68-24. En redes, @empleogob.mx, o bien si gustan llamar a las oficinas centrales, que es 618-9440, y estamos ubicados en calle Central y Segunda Sur. La idea es que lleguen personalmente porque pueden establecer contacto con las empresas que van a estar ahí, las áreas de recursos humanos, ¿no? Así es importante que lleven solicitudes de empleo para que puedan repartir en las diferentes empresas que van a llegar. No llevar otro documento porque no se lo van a pedir. No, únicamente con la solicitud de empleo para empezar. Llena la solicitud de empleo, ¿no? Sí, bien requisitada. Con referencias, con teléfonos para poder llamarles. Así es, ya cualquier otra información de acuerdo a lo que le pide la empresa ya para que después la lleve. Muy bien, por lo pronto no tenemos ferias de empleo próximas, creo que ya se cerró el ciclo de este ejercicio 2019, ¿verdad? Así es, lo que tenemos ahorita es una empresa foránea, se llama GIA, es una empresa... ¿De dónde es? Es de Zapopan. Zapopan, Jalisco. Así es, la vacante es para vigilantes, uh-huh. Son prestaciones de ley, les dan transportación de ida y vuelta, y cualquier información se las podemos brindar en el 618-9440 o en calle Central y Segunda Sur. Muy bien. Excelente. Quienes ya se fueron hace algunos meses a laborar durante 6 u 8 meses en el programa de jornaleros agrícolas, están a punto de regresar ahora en diciembre y van a traer su aguinaldo, su recurso, para que puedan pasar con la familia el fin de año. Y inicio de año también este programa se reactiva para que las familias que dependen de este programa
puedan también ir a cumplir en las empresas en Estados Unidos o Canadá. Y hago este comentario porque ya estamos en diciembre y son los meses que le toca regresar porque finaliza su contrato, los cortes de diferentes productos del campo allá, empresas que contratan a mano de obra chiapaneca porque son muy leales, comprometidos. Bueno, pues ahora diciembre es una buena oportunidad para regresar con la familia. Y quienes no tienen empleo y están en busca de ella, las opciones están aquí ya puestas. Así en la es, mesa. Los esperamos. Marcela, muchas gracias por venir, como siempre. Gracias, buen día. Gracias. Buen inicio de semana, buen inicio de mes, con ánimo, con nuevos bríos y nuevas oportunidades laborales. Así que usted vaya a las diferentes 6 oficinas de enlace con las que cuenta la Secretaría de Economía y del Trabajo en Tuxtla Gutiérrez. Estamos ubicados en ¿dónde? En la tercera poniente, sur, 170, ¿va? En Avenida Central y Primera Sur, y en Palenque, San Cristóbal, en Tapachula, en Comitán, ahí están las otras 5 oficinas de enlace. Vamos a ir a la pausa, son las 8:45, regresamos con más. Estás en el epicentro de la información. En un momento regresamos. La salud es tu derecho. Tu derecho, nuestra prioridad. Fundación Dr. Freddy Basayo Espinosa. Al alcance de la sociedad más desprotegida. Con servicios de prevención de cáncer cérvico-uterino con una rápida y eficaz colposcopía y electrocirugía. Consulta odontológica con nuestro especialista. Prueba en audiología y audiometría para evaluar tu capacidad auditiva. Haz tu cita al 961-612-8738. O visítanos. Fundación Dr. Freddy Basayo Espinosa. Cuarta Sur Poniente, número 553, entre Cuarta y Quinta Poniente, Colonia Centro, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. En esta temporada, disfruta de la magia de los libros que te ofrece la librería del Fondo de Cultura Económica José Emilio Pacheco. No dejes de aprovechar los descuentos en libros del Fondo Propio y demás editoriales. ¿Qué mejor obsequio que un libro a precios de regalo? Visítanos, solo faltas tú. Boulevard Belisario Domínguez, 2829, Colonia Terán. Por la conciencia de la necesidad de servir. Universidad Autónoma de Chiapas. Escuchas Epicentro Informativo con Adiel Pereira Vázquez. Incrementa tus ventas. Anúnciate en Radio La Potranca, la radio exclusiva del Centro Comercial Agropecuario. Llama hoy mismo. Nuestro teléfono 449-294-3457. Llama y pide informes para anunciarte con nosotros. 449-294-3457. Si no te escuchan, no existes. ¿Se va a hacer o no se va a hacer? Anúnciate en Radio La Potranca. Amigas y amigos, agradezco la participación de todos los atletas, organizadores y patrocinadores. Especialmente el apoyo del señor gobernador para nuestra primera gran carrera Tuxtlán, que fue un éxito. Con esto iniciamos una tradición que permite fomentar el deporte, pero que a la vez fortalece nuestra identidad para una mayor cohesión social. La intención también es promover el turismo deportivo con atletas de otras partes del país. El deporte mejora nuestra salud física y mental, además de alejarnos de los vicios y las adicciones. Gracias a todos. Les esperamos el próximo año en la segunda edición de nuestra gran carrera Tuxtla. Tuxtla Gutiérrez, Ayuntamiento 2018-2021. María Eugenia, el mejor hotel en el corazón de la ciudad. Contamos con servicios de alberca, 6 salones para todo tipo de eventos y convenciones, agencias de viajes, amplio estacionamiento, internet inalámbrico, restaurante y cafetería. Hospédate en nuestras amplias, climatizadas y confortables habitaciones. Desayuno buffet todos los días de 7 de la mañana a 12 horas. Martes, jueves y domingo, marimba en vivo a las 10 de la mañana. De lunes a viernes, saborea nuestro menú del día a solo 79 pesos.
pesos. Los lunes, los abuelitos pagan solo 99 pesos en el servicio de buffet con tarjeta INAPAM. Y también, a partir de las 12 del día, pasa al interior. Conoce Terraza Jaguar al lado de la alberca. Disfruta en pantallas de tus eventos favoritos, saboreando tus deliciosas botanas con servicio de alberca en el consumo. Reserva 61-337-67. Hotel María Eugenia, el mejor hotel en el corazón de la ciudad. Tus pies te cargan y llevan a donde tú quieres. Demuéstrale cuánto los amas. Dedícale los cuidados que se merecen. En Podología Clínica Enfermería General encuentras atención especial a niños y adultos mayores, servicio podológico preventivo, atención especial al pie diabético, calzado especial para pie diabético y plantillas ortopédicas. Séptima Norte Oriente 197, esquina Primera Oriente, Barrio San Jacinto, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Reserva tu cita al 961-611-3041, 961-247 5514. Atención personal del podólogo Joel Arturo Cruz Roblero. Estamos de regreso en el epicentro de la información con Adiel Pereira Vázquez. Epicentro México con Carolina Alabad. Muy buenos días, soy Carolina Labad y este es el resumen de Epicentro México. La Procuraduría Capitalina busca revocar la libertad de Juan Carlos N., señalado como autor intelectual del asesinato de Abril Pérez el pasado lunes. El vocero de la Procuraduría, Ulises Lara, confirmó que ya solicitaron la revisión del caso para que se investigue como feminicidio y no como violencia doméstica. En el Senado de la República avanza el nombre de Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, el cual sustituirá el actual Instituto de Administración de Bienes y Activos. Con 6 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención, la Comisión de Gobernación de la Cámara Alta avaló el cambio de nombre. El grito de ni una más, ni una más, ni uno asesinados más. Cientos de mujeres salieron de la Alameda Central para avanzar por las calles del Centro Histórico y llegar al Zócalo de la Ciudad de México para manifestarse contra los feminicidios con el performance El Violador Eres Tú. Ante la molestia que provocó a los senadores la disminución de sus salarios en el presupuesto de egresos de la Federación 2020, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Mario Delgado, anunció que se analizan alternativas. Luego de que la aplicación de Santander presentó fallas, el banco informó que el servicio ya opera de forma normal. Elementos del Ejército, Protección Civil y rescatistas buscan a 5 migrantes que están extraviados en las montañas de Baja California. Para Epicentro Informativo, Carolina Labat, muy buenos días. Muchas gracias, Carolina, por tu reporte esta mañana. Buenos días. Mire usted, estoy retomando información importante a nivel nacional. Ayer el gobernador de Coahuila se mostró preocupado por el enfrentamiento que se registró en un municipio llamado Villa Unión. Hasta el momento suman 22 las personas muertas por este enfrentamiento que ocurrió el sábado en ese municipio de Coahuila, Villa Unión. El gobernador se llama Miguel Riquelme y ayer identificó, de acuerdo a información que emitió el propio gobernador esta mañana, identificó al cártel del noreste como el grupo que provocó los hechos violentos el sábado. Según mencionó el gobernador de Coahuila, ese grupo busca expandirse a Coahuila. Operan en Tamaulipas. De acuerdo con la información, todos los detenidos refieren que iban a pegar y a regresarse a Nuevo Laredo, dijo el gobernador de Coahuila sobre lo ocurrido en Villa Unión en entrevista ayer a un medio importante de información. Entre las personas que murieron en Villa Unión se encuentran 16 delincuentes, dijo el gobernador Riquelme. El gobernador indicó que hay reporte de 3 personas desaparecidas, al parecer elementos de Protección Civil y bomberos, quienes presuntamente fueron privados de la libertad para ser obligados a orientar a los delincuentes de la forma de huir por las brechas. Riquelme Solís mencionó que es muy compleja la vigilancia dentro del territorio por la ubicación geográfica tan extensa que tiene Coahuila. Dijo que no solo son las brechas existentes, sino que cada día se construyen nuevas brechas
derivado de lo extenso del territorio de ese estado de Coahuila. Qué lamentable lo que ocurrió allá en Coahuila, en el municipio de Villa Unión. Ayer el gobernador Porfirio Escandón de Chiapas hizo comentarios y afirmó el gobernador Porfirio que con el presidente Andrés Manuel López Obrador la justicia social es una realidad en México y también en Chiapas. Así lo dijo y lo da a conocer mi compañero Antonio Morales. Toño, buenos días, te escuchamos. Era la ceremonia por el primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo de la Ciudad de México. El gobernador Rutilio Escandón Cadenas expresó su reconocimiento al mandatario federal por encabezar un gobierno democrático, honesto y humanista que cumple sus compromisos y, sobre todo, por el gran respaldo que ha brindado Chiapas para que camine con paso firme al desarrollo. Tras escuchar el informe de las acciones más relevantes en compañía de miles de mexicanas y mexicanos, Escandón Cadenas reiteró su agradecimiento al presidente López Obrador porque como nunca antes en la entidad se han destinado más de 30 mil millones de pesos en distintos programas sociales, una cifra histórica que permite atender las necesidades más sensibles de la niñez y la juventud, así como de las mujeres, las y los campesinos, personas adultas mayores y con discapacidad, entre otros sectores. A uno de los apoyos que recibimos de la Federación se está aprovechando al máximo para contribuir al progreso del Estado, dijo el mandatario estatal, al tiempo de precisar que a través de los programas integrales de desarrollo se cumple la palabra empeñada del jefe del Ejecutivo Federal de auxiliar a quienes menos tienen. Muestra de ello es que ya se beneficia a 1.400.000 familias chiapanecas. Detalló que a la fecha más de 300.000 personas adultas mayores y 52.000 con discapacidad ya reciben una pensión de 2.550 pesos de manera bimestral, además de mencionar el programa Sembrando Vida, que ya inició los trabajos para reforestar más de 300.000 hectáreas con árboles maderables y frutales y generará 130.000 empleos directos. El gobernador se refirió también a Jóvenes Construyendo el Futuro, un programa que permite que 140.000 habitantes de distintos municipios que no tuvieron la oportunidad de estudiar ni trabajar actualmente se encuentren empleados en el sector público y privado y reciban un apoyo de 3.600 pesos cada mes. De la misma forma, el programa de becas para el bienestar Benito Juárez, que consiste en la entrega de 1.600 pesos por bimestre a estudiantes de nivel básico y medio superior. Informando para Epicentro. Bien, Toño, gracias. Gracias, Toño, por tu reporte esta mañana. Saludo a quienes están conectados a esta hora de la mañana. Le agradezco a Fernando de la Rosa, del portal de LR Noticias de Investigación. También al ingeniero Juan López Pérez. Y a Paco Coutinho, Francisco Javier Coutinho Villafuerte, allá en la zona de Simón Jover. Por cierto, me está reportando Paco, y voy a darle paso a su enlace esta mañana. Me está reportando que ante los problemas que se viven en la región de Simón Jover, la región de los bosques, que son más de 6 municipios de esa región, como Huiquipán, Simón Jover, El Bosque, Bochín. Bueno, pues hay una desatención enorme por parte de los dos diputados, uno que es uninominal y otro que es plurinominal. De los dos no se hace uno. Jorge Molina es uno de ellos y el otro es Omar Molina Centeno. No sé si guardan algún parentesco que los ligue, pero lo cierto es que de los dos no se hace uno. El primero, Jorge Molina, Jorge Jonathan, hay que diferenciarlo. Jorge Jonathan Molina es quien ha sido sindicado por parte de grupos antagónicos ahí en el bosque, de estar promoviendo la división entre grupos políticos y que ha mantenido en jaque al municipio, pero también en Simón Jover, porque de ahí es él. Bueno, pues ahora están diciendo que Omar Molina Centeno es acusado de usar su puesto para conseguir algunas prebendas, por ejemplo, contratos para sus camiones de volteo. Habrá que defenderse, él tendrá que hacerlo, pero por lo pronto la sociedad allá en los bosques le están sindicando fuerte que está haciendo uso o mal uso de su puesto público para otros fines lucrativos. Paco Coutinho, buenos días allá en Simón Jover. Muy buenos días, Adil, te saludo con gusto para informarte que se realizó para Epicentro Informativo un sondeo por los diferentes municipios que integran la zona de los bosques. En esto en relación al trabajo legislativo
que hasta el momento ha desempeñado Omar Molina Centeno, y realmente las declaraciones de los habitantes pues coinciden en que no ha realizado un buen trabajo desde que tomó posesión como diputado y ahora independiente. Pues no ha hecho nada por esta región, no se le conoce realmente qué es el cultivo, su plan de trabajo, no ha llegado, no se ha acercado a ninguno de los municipios, está haciendo puro trabajo de gabinete en su zona de confort, con el consabido café con los compañeros legisladores, y realmente pues no tienen mucho más que decir que es un trabajo deficiente que está realizando. En este sentido, también dijeron que Omar Molina Centeno, cuando fungió como subsecretario de gobierno en la administración de Manuel Velasco Coello, pues realizó diversas acciones como tráfico de influencias, dicen ellos, porque en ese tiempo y utilizando su cargo, pues se colocó como asesor de algunos municipios. También hizo que se le rentaran sus volteos, cobrando sumas de 60, 70 mil pesos por cada mes por el uso de sus volteos. Ya ahora, como diputado local, pues trató de hacer lo mismo en este tiempo, pero no ha podido colocar bien sus volteos. Algunos municipios pues sí, sin embargo presidentes municipales pues han declarado, como digamos en el municipio de Bochil, El Bosque, Simojovel, que no han permitido esa situación. Por lo tanto, pues trata él de desvirtuar los trabajos de los alcaldes municipales, y por eso el legislador Omar Molina Centeno prefiere hablar de Evo Morales y no hablar sobre las carencias, sobre las demandas, las necesidades de los municipios que realmente le debe interesar como legislador independiente, y como también que le toca esta zona, el distrito octavo en esta región. Así las cosas con Omar Molina Centeno, estimado Diego. Gracias por tu reporte. Ya le invitaremos a Omar Molina, le conocemos de hace muchos años, y le invitaremos para sentarnos aquí a tomarnos un café en el estudio de Epicentro Informativo y poder platicar de lo que está haciendo. Voy a dejar el tema y saludo esta mañana a poner la cortinilla para saludar a Mayel y Mayel Quintero sobre el tema de las semifinales. Voy directo, Mayel Quintero, buenos días. A ver. Todas las que dejaron estas semifinales del fútbol mexicano, hablábamos de pues una supuesta prácticamente eliminación del América en el partido de ida. Sin embargo, un excelente partido fue lo que se demostró el día de ayer. Pero comencemos primero con los partidos del día sábado, en donde también ya se tenía contemplado pues algunos rivales. Uno de los encuentros que primero pues entró en acción fue el conjunto de León enfrentando a Monarcas Morelia, en donde el primer tanto fue para el conjunto leonés al minuto 51. Ismael Sosa marcaría el 1-0 para el cuadro Esmeralda. Posteriormente, en el mismo segundo tiempo, al 66, vendría Miguel Sansores para poner el 1-1, y Edison Flores al 71 para poner el 2-1, y de esta manera el equipo de la Monarquía avanza a las semifinales del fútbol mexicano. Como queda el segundo partido, el Necaxa llegaba con ventaja después de ganar en casa 3-0, y en el partido de vuelta pues se comenzó ganando el Querétaro y parecía que venía la remontada. Al 3, Marcel Ruiz pondría el 1-0 para los Gallos. Al 16, Esteban Lucumi pondría el 2-0, y con esto pondría a temblar al conjunto de los Rayos. Sin embargo, ya en la parte complementaria vendría la desesperación de Querétaro. Abrieron los espacios en el afán de ir a buscar ese gol que les diera el empate global, y de esta manera al 78 Cristian Calderón puso el 2-1, Luis Gallegos al 86 pondría el 3-2,
el 2x2, perdón, y al minuto 89 Maximiliano Salas marcaría el 3x2, y con esto el conjunto de los Rayos consigue la victoria y el pase también a la siguiente ronda. En los partidos ya del día domingo, en uno de los encuentros en donde pues Monterrey pasó por encima en el juego de ida al conjunto de Santos Laguna, en esta ocasión fue el marcador 1x1 al minuto 19. El conjunto de Santos abrió el marcador, Raya Lozano, y pero al minuto 59 Vincent Jarsen marcaría para el cuadro de Rayados el 1x1, y de esta manera el marcador global favorece a Monterrey, que avanza a la siguiente ronda. Y en el último partido, en el sin duda uno de los más llamativos y que tuvo bastante aficionados en el estadio y también como espectadores, el conjunto de las Águilas del América le dio la vuelta al marcador. Tigres llegó ganando el partido, sin embargo América apretó muy bien el acelerador. Al minuto 20 Federico Viñas pondría el 1x0, al minuto 30 Guido Rodríguez marcaría el 2x0, Giovanni Dos Santos al 45 ya tenía el 3x0, y con esto ya tenían prácticamente el boleto en la mano. Todavía le vendría a poner emoción Javier Aquino al 57 para poner el 3x1. André Pierre Gignac al 70 pondría el 3x2. Sin embargo, Manuel Aguilera al 80 marcaría el 4x2. Y de esta manera América consigue el pase a la siguiente ronda. Y ahora pues solamente estarán definiéndose los boletos a las semifinales, los horarios, perdón, para las semifinales. Y de esta manera pues a ver qué equipos estarán en la siguiente ronda. ¿Cómo queda precisamente las llaves para estos juegos, en donde obviamente sin duda llama la atención el partido entre las Águilas del América y Monarcas Morelia? Dos juegos estarán jugando, el 1 contra el 4 y el 2 contra el 3, así que calificaron los primeros 4 de la tabla general. América estaría jugando el día jueves y el regreso podría ser el día domingo, mientras que Necaxa, a pesar de ser el que haya terminado en primer lugar, sus partidos suele jugarlos en sábado, aunque hoy al mediodía se estaría definiendo estos partidos. Necaxa estará enfrentando a los Rayos de Monterrey y Monarcas Morelia a las Águilas del América. Estos serán los partidos de semifinales. Vas a ver nada más el de hoy. Mayel, ¿cuándo va a ser el primero, Necaxa Monterrey? Necaxa Monterrey se podría tener contemplado que sea miércoles y sábado, y el de América podría ser jueves y domingo. Hoy de se acuerdo define a los horarios en los que juegan los dos equipos, y los cuatro equipos. Sin embargo, suele pasar que al final el equipo que termine en primer lugar lo pasan hasta el domingo. De esta manera el conjunto de los Rayos podría pasar hasta el a jugar el día domingo. Sin embargo, hoy al mediodía ahí en la Federación Mexicana de Fútbol se estarían definiendo los horarios y los días de los partidos de semifinales, Adiel. Adelantando pronósticos, América yo lo veo en la final, ¿no? Sin despeinarse. Y pues por el otro frente, pues todavía está para dudarlo si Monterrey pasa, porque Necaxa le vimos muy bien, ¿no? Sí, por planteles que tiene el conjunto de América y Monarcas Morelia, uh-huh, por lo que presentaron la voltereta es ante los Tigres, obviamente que saltará a la cancha como favorito el conjunto de América, y en Morelia pues buscará hacer lo que pueda para poder por ahí librar este partido complicado. En el otro juego, como bien lo dices, los Rayados de Monterrey y los Rayos de Necaxa, aquí entre Rayos y Rayados ya nos estamos confundiendo, pero sin duda Monterrey, con la goleada que le pegó al conjunto de Santos, es uno de los favoritos para poder. Necaxa, aunque consiguió la victoria 3-0, ya en el partido de vuelta se relajó y eso provocó que su rival pues pudiera tener por ahí alguna esperanza. Sin embargo, como suele pasar ya en cuando una pasa en las semifinales, vuelven otra vez las historias a marcar de cero, vuelve todo a comenzar desde un principio. Pero sin duda Monterrey y el América son amplios favoritos para poder estar en la final disputando este torneo en prácticamente en una semana y media, saber quién sería el campeón del fútbol mexicano. Bien. Monterrey sería por un lado y América por otro. Adiós. No descartes que Necaxa y América, que son el hermano mayor y el hermano menor, podrían regresar después de mucho, yo creo que más de una década de no verse las caras en una final, podrían verse. No descartes a Necaxa, por favor. Te mando un abrazo, Mayel. Gracias. Un saludo, Adiel. Saludos. Estaremos escuchándonos, si me lo permites, en tu agenda el día de mañana. Gracias.
Son las 9 de la mañana con 9 minutos. Vamos a la pausa, la última de Epicentro. Estás en el epicentro de la información. En un momento regresamos. Desde su fundación, Sanatorio Muñoa busca la mejora continua para brindarte un servicio de calidad y digno de tu salud, con la seguridad y confiabilidad que siempre nos ha caracterizado. Sanatorio Muñoa te ofrece estudios de mastografía, resonancia magnética, tomografías, consulta de especialidad, hospitalización, laboratorio de análisis clínicos, servicio de imagenología completo. Ubícanos en el corazón de Tuxtla Gutiérrez, Tercera Oriente Sur, número 142, Colonia Centro. Llámanos al 961-61-200-270. Somos Sanatorio Muñoa. La salud es tu derecho. Tu derecho, nuestra prioridad. Fundación Dr. Freddy Basayo Espinosa, al alcance de la sociedad más desprotegida, con servicios de prevención de cáncer cervicouterino con una rápida y eficaz colposcopía y electrocirugía, consulta odontológica con nuestro especialista, prueba en audiología y audiometría para evaluar tu capacidad auditiva. Haz tu cita al 961-61-287-38 o visítanos. Fundación Dr. Freddy Basayo Espinosa, Cuarta Sur Poniente, número 553, entre Cuarta y Quinta Poniente, Colonia Centro, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. En esta temporada, disfruta de la magia de los libros que te ofrece la librería del Fondo de Cultura Económica José Emilio Pacheco. No dejes de aprovechar los descuentos en libros del Fondo Propio y demás editoriales. ¿Qué mejor obsequio que un libro a precios de regalo? Visítanos, solo faltas tú. Boulevard Belisario Domínguez, 2829, Colonia Terán. Por la conciencia de la necesidad de servir. Universidad Autónoma de Chiapas. Escuchas Epicentro Informativo con Adiel Pereira Vázquez. Incrementa tus ventas. Anúnciate en Radio La Potranca, la radio exclusiva del Centro Comercial Agropecuario. Llama hoy mismo. Nuestro teléfono 449-294-3457. Llama y pide informes para anunciarte con nosotros. 449-294-3457. Si no te escuchan, no existes. ¿Se va a hacer o no se va a hacer? Anúnciate en Radio La Potranca. Amigas y amigos, agradezco la participación de todos los atletas, organizadores y patrocinadores, especialmente el apoyo del señor gobernador para nuestra primera gran carrera Tuxtlán, que fue un éxito. Con esto iniciamos una tradición que permite fomentar el deporte, pero que a la vez fortalece nuestra identidad para una mayor cohesión social. La intención también es promover el turismo deportivo con atletas de otras partes del país. El deporte mejora nuestra salud física y mental, además de alejarnos de los vicios y las adicciones. Gracias a todos. Les esperamos el próximo año en la segunda edición de nuestra gran carrera Tuxtlán. Tuxtla Gutiérrez, Ayuntamiento 2018-2021. María Eugenia, el mejor hotel en el corazón de la ciudad. Contamos con servicios de alberca, 6 salones para todo tipo de eventos y convenciones, agencias de viajes, amplio estacionamiento, internet inalámbrico, restaurante y cafetería. Hospédate en nuestras amplias, climatizadas y confortables habitaciones. Desayuno buffet todos los días de 7 de la mañana a 12 horas. Martes, jueves y domingo, marimba en vivo a las 10 de la mañana. De lunes a viernes, saborea nuestro menú del día a solo 79 pesos. Los lunes, los abuelitos pagan solo 99 pesos en el servicio de buffet con tarjeta INAPAM. Y también, a partir de las 12 del día, pasa al interior. Conoce Terraza Jaguar al lado de la alberca. Disfruta en pantallas de tus eventos favoritos, saboreando tus deliciosas botanas con servicio de alberca en el consumo. Reserva 61-337-67. Hotel María Eugenia, el mejor hotel en el corazón de la ciudad. Estamos de regreso en el epicentro de la información. Con Adiel Pereira Vázquez. Epicentro Internacional. Bienvenidos a la información de Epicentro Internacional. El primer ministro de Albania, Edi Rama, hizo un llamado a la comunidad internacional este domingo
por ayuda financiera y asistencia de expertos para ayudar al país a recuperarse del sismo de magnitud 6.4 que cobró la vida de 51 personas y dejó a miles de damnificados. El terremoto del martes, que sacudió la costa adriática de Albania, también dejó más de 3.000 heridos y dejó a miles de personas sin hogar. La zona más afectada se ubica en la localidad costera de Durres, un popular destino turístico para los albaneses, ubicado a 33 kilómetros al oeste de la capital Tirana, y también la ciudad de Tumane, al norte. Peter Knudson, de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, dijo que 12 personas iban a bordo de la aeronave Pilatus PC-12 que se estrelló a las 12:30 de la tarde del sábado, poco después de despegar de Chamberlain, a unos 225 kilómetros al oeste de la ciudad de Sioux Falls. La avioneta monomotor se dirigía a la ciudad de Idaho Falls, en Idaho. Según diversos medios, un aviso de tormenta invernal para Chamberlain y la zona central de la región centro-sur de Dakota, al sur, estaba en vigor al momento del accidente. Luego de la detención de 3 personas presuntamente ligadas al ataque contra la familia Levarón, autoridades informaron que uno de los detenidos fue identificado como Mario H. El Mayo, jefe de plaza de la línea, célula del cartel de Juárez. Tras la agresión, los hombres armados incendiaron la camioneta. Se informó que elementos de la Guardia Nacional mostraron un video presuntamente grabado por los agresores minutos después del ataque. Se explicó que en la grabación se ven al menos 15 hombres armados vestidos de negro que rodean la camioneta y que uno de ellos da una orden: ¡quemen la camioneta! Para Epicentro Internacional, Víctor Hugo Flores. Bien, Víctor Hugo, gracias por tu reporte. Un abrazo a Víctor Hugo Flores. Se encuentra de gira por uno de los municipios aquí cercanos, en la zona de Venustiano Carranza. Le mando un abrazo a Víctor Hugo. Mañana estará con nosotros en el estudio de Epicentro Informativo, como todas las mañanas. Buen regreso, Víctor. Allá en Guatemala hoy se están reportando una mañana fresca, pero muy fría. El ambiente es fresco. Hay una sensación térmica descendiente que va a llegar hasta los 2 grados centígrados. Por eso están previendo, aparte de lluvias, el frío, están previendo abrir ya, listos están los albergues para las personas que están en condición de calle. El reporte de esta mañana de la Conred lo hace David de León. David, te escuchamos, buen día. El Servicio Meteorológico de Insibume ha informado que para este día prevalece el ambiente fresco, con una sensación térmica descendiendo y registrándose temperaturas mínimas entre los 2 y 6 grados Celsius sobre algunas regiones del altiplano occidental, condiciones que se encuentran asociadas a efectos de alta presión. La velocidad máxima del viento se mantiene entre los 54 y 72 kilómetros por hora sobre regiones de la meseta central y el oriente del país, mientras que al norte, Caribe y franja transversal del norte se podrían registrar nublados, lluvias y llovinas intermitentes durante la tarde y noche. Bien, gracias, gracias David de León, el jefe ejecutivo o coordinador ejecutivo de la Conred allá en Guatemala. Me está informando Gonzalo Ortiz, aquí en Villaflores, en la zona frailesca, que se prendió el fin de semana, ayer, el encendido del árbol gigantesco, árbol de Navidad, que prende también el inicio de las festividades del mes de diciembre. Gonzalo, te escuchamos, buen día. Hola, ¿qué tal, Adiel? Un saludo, Gonzalo Ortiz, desde el epicentro de la frailesca Villaflores, para informarte pues que los villafloreses inician las fiestas decembrinas con el encendido tradicional del gigante árbol navideño. El presidente municipal, acompañado de su familia y miembros del cabildo, encendieron este fin de semana las luces del árbol de Navidad más alto y más bello considerado aquí en el estado de Chiapas, ante una algarabía de la sociedad que se dio cita puntual a la invitación que se realizara para realizar este tradicional encendido. Niños, niños, niñas, jóvenes y adultos y personas de la tercera edad de todos los estratos sociales de Villaflores hicieron al unísono el conteo regresivo que dio el alcalde Mariano Rosales con su familia hasta llegar al cero y encender primero las luces del pino que posa sobre el kiosco del Parque Central Benito Juárez y es considerado el más alto y más bello aquí en el estado de Chiapas. Después de este acto, el municipio oprimió el botón de encendido para iluminar las glorietas, jardines, árboles, postes de luz y el kiosco, para que quedara un parque lleno de luces y se iniciaran así las fiestas decembrinas.
señalarte pues, que el año pasado pues este árbol fue una de las tendencias muy importantes en redes sociales. Fue uno de los más vistos y seguidos por quienes utilizan estos medios de comunicación, por su colorido sobre todo el tamaño que pues posa sobre el kiosco del Parque Central de esta ciudad de Villaflores. En su mensaje, pues el alcalde agradeció a las familias villaflorenses por tener el apoyo y dijo que seguirá trabajando para seguir haciendo de Villaflores un lugar más bello y seguro para vivir. Mencionó que sin el apoyo del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, todo esto que se está viviendo en el municipio no sería posible. E invitó a las familias de México y el mundo a visitar al municipio de Villaflores. Al final recorrió el nacimiento del niño Jesús y saludó a las familias que disfrutaron de esa noche, pues, del árbol de Navidad que estará por algunos días en el Parque Central Benito Juárez de esta ciudad de Las Gardenias. Esta es la información, Adiel, para Epicentro Informativo, Gonzalo Ortiz. Muy bien, Gonzalo, muchas gracias. Ánimo allá en Villaflores, el árbol gigantesco de Navidad ya fue encendido y ahora las luces están iluminando a todo Villaflores y a toda la Paridesca. Bien, donde no se ilumina es allá en Pijijiapan, en la costa de Chiapas. Hubo varios eventos que de alguna manera dejaron ver la situación que priva en este municipio. Me está informando Juan Morales que hubo un accidente, 22 religiosos se accidentaron en el tramo Pijijiapan-Tonalá, pero también hubo dos muertos y dos policías, dos delincuentes muertos, dos policías de la Guardia Nacional heridos en un enfrentamiento que se registró en Pijijiapan y otro más en Acacoyagua. Aquí está la crónica de lo que ocurrió el fin de semana. Juan Morales, buenos días. Hola, muy buenos días, como siempre es un placer saludarte esta mañana. Pues déjame comentarte rápidamente que en la costa de Chiapas, pues le dan bienvenida al mes de diciembre, pero con saldo rojo. Te quiero comentar que alrededor de 22 personas que viajaban a bordo de un vehículo tipo ganadero de la marca Nissan del estado de Chiapas, quien era conducido por Ramiro Joaquín, la mayoría resultaron lesionados al sufrir aparatoso accidente en el tramo carretero Pijijiapan-Tonalá, cerca de la gasolinera El Pavo. El accidente fue reportado este domingo, primero de diciembre, aproximadamente a las 11:20 horas, cuando el vehículo transitaba con rumbo a Tonalá y a bordo iban religiosos. Jesucristo de los Últimos Días, procedentes de Pijijiapan con destino a Tonalá, en donde resultaron lesionados Ramiro Joaquín López de 20 años, Alfredo Morales Herrera de 8 años, María Dolores López Ramírez de 36 años, Ramiro Joaquín Gómez de 60 años, Yadira Joaquín López de 10 años, Nadia Joaquín López de 4 años, Daniela Joaquín López de 6, Wesley de Sousa Ferreira, originario de Estados Unidos, Clementina Herrera Bautista de 27 años, Ángel Ulises Esquinca García de 10 años, Angelita Venus Esquinca García de 32 años, María Elena García Pérez de 23 años, Alex Gumercindo Esquinca García de 8 años, Carmelita Trinidad García de 45 años, María Asunción Esquinca García de 4 años y el pastor Joel Ignacio Hernández. Aquí cabe destacar que hay dos personas que se encuentran graves, como son María Asunción Esquinca García y Carmelita Trinidad García, quienes fueron trasladados al Hospital Básico Comunitario Dr. Rafael Alfaro González de este municipio de Pijijiapan. Y también déjame pues rápidamente comentarte que también en este municipio de Pijijiapan, pues al menos dos personas muertas y dos policías heridos fue el saldo de una balacera entre la Guardia Nacional y un grupo delictivo de los barrios El Arenal y Dr. Rafael Alfaro González. De acuerdo con la información preliminar, este enfrentamiento se desató minutos después de las 8 de la noche de este sábado allá en Pijijiapan. Al parecer, los elementos de la Guardia Nacional hacían un recorrido de rutina cuando se toparon con un grupo de hombres armados, pero al marcarles el alto, estos abrieron fuego contra el convoy. De inmediato, la agresión fue repelida y durante la balacera, que duró varios minutos, al menos dos de los delincuentes perdieron la vida, mientras que un par de policías resultaron heridos. Pues hasta el momento no se tiene la cifra exacta de los decesos, pero las investigaciones aún continúan de manera hermética este tipo de situación. Por lo tanto, eso es lo que está pasando
en la costa de Chiapas. Y finalmente déjame comentarte que aquí en allá en Acacoyagua, con dos balazos en el cuerpo producida por arma de fuego, es ingresado al Hospital General de Huixla una persona que fue atacada a balazos por su propio, allá en su propio domicilio de la ranchería Los Amates, municipio de Acacoyagua, ya que tres sujetos a bordo de una motocicleta tocaron a la puerta, abrió la señora María del Carmen de 19 años y balean a su esposo que se encontraba en el baño. De acuerdo a la versión dada a conocer por la policía municipal del municipio de Acacoyagua, indican que fue mediante una llamada vía telefónica a las 12:30 de la noche donde pedían auxilio, ya que habían intentado ejecutar a una persona en su propio domicilio, por lo que al arribar la patrulla de la policía municipal, se entrevistaron con familiares de la víctima que presentaba una herida en la pierna izquierda y otra más en la costilla del lado izquierdo. Las primeras indagatorias, la policía en su acta de visita dijo que tres personas hasta el momento no identificadas, uno se quedó a bordo de la motocicleta y tocaron a la puerta, y al abrir precisamente la esposa de la víctima, quien no proporcionó el nombre, uno de las personas se metió y abrió fuego contra la persona que se encontraba en el baño. Afortunadamente las lesiones no son de alto riesgo, sin embargo, al arribar peritos iniciaron carpeta de investigación por el delito de lesiones. En el lugar fueron encontrados cinco casquillos percutidos al parecer 9 milímetros. Los zampones lograron darse a la fuga con rumbo a la colonia Soconusco del municipio de Acapetagua y hasta el momento no hay ningún detenido. Este es mi reporte desde la costa de Chiapas para Epicentro Informativo, informó Juan Morales. Muy buenos días. Muchas gracias, Juan. Gracias por tu reporte. Estoy indagando datos. Hace unos momentos un sujeto de 38 años decidió ponerle fin a su vida ahorcándose. Todavía no tengo el dato en dónde ocurrió este lamentable suceso, pero estoy indagando más información. Ocurrió aquí en Tuxtla, en Tuxtla Gutiérrez. Bien, Moisés Arreola me está documentando que en las últimas horas, ayer para ser correctos, un sujeto agredió a la esposa y a la suegra en el malecón de Puerto Madero. Discutían por algún tema, no creo que haya sido el tema de las semifinales del fútbol mexicano, pero lamentablemente estas mujeres están heridas. Moisés Arreola, buenos días. Dos mujeres que ingerían bebidas embriagantes en el malecón de Puerto Madero fueron baleadas por un sujeto que ya es buscado por las autoridades. Fue aproximadamente a las 23:45 horas de este sábado cuando reportaron que en el malecón de Puerto Madero, frente a la base del ejército mexicano, dos mujeres habían sido lesionadas con arma de fuego, pero los familiares las movilizaron de manera inmediata y las trasladaron a un hospital. Al arribar los elementos de la policía municipal, les informaron que no había pasado nada, sin embargo, más tarde, en un hospital privado, se reportó el ingreso de las dos mujeres lesionadas. Elementos de las diferentes corporaciones arribaron al lugar, quienes se entrevistaron con Melanie Guadalupe, de 25 años de edad, con domicilio en Puerto Madero, quien refirió que su mamá y su hermana ingerían bebidas embriagantes en el malecón que se ubica frente al destacamento de los militares en Puerto Madero con otros familiares. Luego de una discusión, el sujeto identificado como Paulino, de 45 años de edad, sacó un arma de fuego y empezó a disparar en contra de Virginia, de 26, su pareja sentimental, y de su suegra, Lucila, quien tiene un balazo a la altura de la costilla izquierda. El agresor, al verlas tiradas al piso, se dio a la fuga con rumbo desconocido. Para Epicentro Informativo, desde Tapachula, Moisés Arreola Cristi. Muy bien, Moisés, gracias por tu reporte esta mañana. Ayer por la tarde, volcó un tráiler, se incendió después de que no controló el chofer sobre la autopista Arriaga o Cuautla, a la pesada unidad, volcó allí a la altura del kilómetro 72. La vía se encontraba desde ayer cerrada a la circulación, ya fue reabierta, llevaba productos diversos. La unidad de carga quedó pues materialmente atravesada en ambos carriles. Como el chofer logró escapar en medio de los fierros retorcidos y las llamas, como de película, salvó para evitar ser calcinado dentro de la unidad que ardió en instantes. Llevaba diversos productos, se logra ver latas, envases y diversos productos
Eso ocurrió ayer por la tarde, como eso de las 5 o 6. Este tráiler ocupó los dos carriles en la autopista Arriaga o Cuautla. También en las últimas horas, aquí en el tramo Tuxtla-Suchiapa, volcó una camioneta de modelo reciente que el chofer se dio la fuga, dejó la unidad abandonada, pero no pudo hacer una maniobra en esa curva, mala carretera, llevaba exceso de velocidad, no controló la unidad, este automovilista perdió el control y volcó sobre la carretera Tuxtla-Suchiapa. No se tienen datos, esto ocurrió en el kilómetro 11 de ese tramo, el conductor se dio a la fuga, dejó abandonada la camioneta. Y también hace por la madrugada un transporte público de la ruta Tuxtla-San Cristóbal impactó y arrastró varios metros a un peatón, a una persona junto a la altura de la colonia Plan Chiapas. Esto ocurrió ayer en esta ruta San Cristóbal-Tuxtla. Tome precaución, también hay un accidente hace una hora, pasadita de una hora, en el Boulevard Ángel Albino Corzo, aquí en Tuxtla Gutiérrez, a la altura de la tienda Aurrerá Oriente. Hay una camioneta que impactó por alcance a otro vehículo. Ambos se encuentran estorbando la circulación en estos momentos. Tránsito ya está en el lugar de los hechos. Voy a saludar esta mañana también nuevamente a mi compañero Julio Rodríguez, está en Cancún. Mire usted, asesinaron ayer al director de la policía, del mando único policial allá en Tulum, del estado de Quintana Roo. Julio Rodríguez, buenos días. Muy buenos días, Adiel, auditorio de Epicentro. Soy Julio César Rodríguez y los saludo desde la península de Yucatán. Hoy con triste noticia, puesto que el día sábado por la noche trascendió que el comandante del mando único en Tulum habría sido ejecutado. Y es que justamente cuando era acompañado con su escolta y al llegar a su domicilio, allá en las calles de Satélite y Mercurio, un vehículo los interceptó y frente a la puerta de su casa fue ultimado a balazos. Esta inseguridad que se vive en Quintana Roo llega precisamente al municipio de Tulum y se suma precisamente al segundo director ejecutado, del que dimos cuenta hace un par de días, que primero salió el video y luego habría sido ultimado. Esto es lo que pasa en el estado de Quintana Roo, que dirige Alberto Capella en el mando policial, y este mando único que deja mucho que desear, y más ahora, puesto que este humilde hombre que tenía como labor ser policía fue confundido o es vinculado a una banda del crimen organizado, lo que es de manera extraoficial. Lo oficial es que, este director del mando único de Tulum fue asesinado de la manera más cobarde. Hasta aquí mi reporte, Adiel. Muy buenos días. Muchas gracias, Julio Rodríguez. Le comento nomás en dos segundos, el alcalde Carlos Morales Vázquez de la capital chiapaneca envió un saludo y agradecimiento a la iglesia Jesús es el Camino al asistir como invitado a las celebraciones de fe que esta institución religiosa lleva a cabo para conmemorar 26 años de acción de gracias a Dios por la paz en Chiapas. En su mensaje, Carlos Morales destacó la importancia de fortalecer los valores morales y espirituales, ya que son elementos indispensables para vivir mejor, tanto de manera individual como en sociedad. Mañana se va a llevar a cabo la segunda jornada de sensibilización de la reforma laboral allá en Tapachula, y el Poder Judicial está convocando a todos los agremiados al tema de los abogados, a magistrados, a jueces, para que participen en esta segunda jornada de sensibilización que se va a llevar a cabo en Tapachula. Monserrat Arango, te escucho, buenos días. ¿Qué tal, Adiel? Muy buenos días, un gusto saludarte a ti y a tu auditorio de Epicentro Informativo.
Te comento que por instrucciones del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Juan Oscar Trinidad Palacios, y en cumplimiento de las metas de capacitación relativas a la implementación de la reforma laboral en México, el Poder Judicial del Estado invita a la segunda jornada de sensibilización de la reforma laboral en Tapachula el día 3 de diciembre a partir de las 11 horas en el Centro de Investigación con Visión para Mesoamérica de la UNACH de aquel municipio. Bueno, el director del Instituto de Formación Judicial, Pedro Farro Álvarez, indicó al respecto que a raíz del éxito de la primera jornada, que fue aquí en la capital del estado, estas actividades se trasladarán a la zona Soconusco para poder abarcar a los municipios del sur del estado y hacer llegar los temas de sensibilización sobre esta reforma al personal jurisdiccional, así como a barras y colegios de abogados y estudiantes del derecho de aquella región. Y bueno, este evento contará con la participación de ponentes que se han destacado a nivel nacional y que están calificados en la implementación de las reformas en materia laboral, como es el caso del consejero de la Judicatura del Estado de México y titular del órgano implementador de la reforma laboral allá también en el Estado de México, el doctor Luis Gerardo de la Peña Gutiérrez, la directora general del Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, la doctora María Claudia Campuzano Caballero y el director del Buffet del Buen, el doctor Carlos de Buen Una. Y bueno, ya finalmente, en este tenor, Farro Álvarez hizo hincapié sobre la necesidad de estar a la vanguardia en el fortalecimiento de la impartición de justicia, por lo que hizo extensiva la invitación del magistrado presidente a la sociedad tapachulteca y de sus alrededores que estén interesados en el tema para acudir a esta importante jornada. Hasta aquí la información, Ariel, que tengan excelente día. Muchas gracias, Montserrat, por tu reporte. Vale la pena decirle que el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, instó allá en Madrid, hoy lunes, a los gobiernos a no rendirse en la lucha contra el cambio climático en el primer día de una cumbre de 2 semanas sobre el clima que reunió a representantes de casi 200 países. En su discurso de hoy, de apertura, el líder de las Naciones Unidas citó datos científicos recientes que muestran que los niveles de gases que atrapan el calor en la atmósfera ha batido un récord, alcanzando niveles inauditos en al menos 3 millones de años, cuando los niveles del mar eran de 10-20 metros, 33.66 pies, más altos que hoy. Bueno, en el Cobach, aquí en Tuxtla, se tocó el tema, calificaron pues un video que se llama Rompe con el Cambio Climático. Efraín Meneses, te escucho. ¿Qué tal, Adiel? Muy buenos días, qué gusto saludarlos allá en cabina, excelente inicio de semana. Y bueno, para comentarles a todos ustedes que organizadores del Colegio de Bachilleres de Chiapas, directivos e invitados, eligieron después de un intenso debate a los dos equipos triunfadores de la vigésima edición del concurso estatal de video Rompe con el Cambio Climático. Para esta edición los ganadores fueron por las categorías de Cine Minuto, Isaac Tello Mazariegos, Jordán Darubi Pérez Pérez y David Carvajal Martínez del CEMSAT 334 Potrerillo de la Coordinación Sierra Fronteriza. Mientras que en la modalidad de Spot, los ganadores son Antonio Guzmán López, Antonio Pérez Gómez y Pablo Hernández Santis del CEMSAT 315 y WILTIC, perteneciente a la Coordinación Altos. Este concurso tiene la finalidad de fomentar el aprendizaje significativo en las y los alumnos mediante el cuidado y conservación del medio ambiente, además de reconocer y promover la participación creativa y organizada de las y los covachenses, para que contribuyan a hacer frente al cambio climático desde sus planteles y comunidades en zonas urbanas y rurales de todo el estado de Chiapas. El jurado calificador esta vez estuvo integrado por Eduardo Orantes Altúzar, en representación del arquitecto Luis Javier Flores Cancino, director de la gestión de educación, investigación y educación ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, la SEMAN. José Antonio Morales Pérez, jefe de la unidad de difusión institucional del COBACH. Salvador Teco Mazariegos, integrante de la Oficina de Actividades Ecológicas del COBACH. Y Ciro Alder Castillo López, titular de la columna Ensaladas de Grillos. En esta ocasión se contó con la participación de jóvenes representando a 12 planteles que respondieron entusiastamente a la convocatoria de la dirección académica a través de la Subdirección de Servicios Escolares. Ese reporte para ustedes en cabina, excelente semana. Bien, muchas gracias, Bren, por tu reporte esta mañana. Ya nos vamos, nada más le invito para que usted vaya a la Feria de Chiapas de Corazón 2019, pues está en su pleno apogeo. Me estoy buscando quiénes van a estar hoy, no tengo el dato, pero el 6 de diciembre van a estar los Tigres del Norte, así que usted puede participar, ir a ver a los Tigres en el Palenque. El 7 va a estar Rayleigh Barba, bueno, todo un cartel que se lleva a cabo
Estoy leyendo la cartelera de la Feria de Chiapas 2019, claro. Gracias por su atención y su preferencia. Buenos días. Buen provecho. Porque mereces estar bien informado. Epicentro Informativo te habla con la verdad en el momento de la noticia. Con Adiel Pereira y su gran red informativa. Epicentro Informativo fue patrocinado por Colegio Bilingüe Everest, Universidad Cristiana de Chiapas, Hotel María Eugenia y Regalos Cristian. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en la frontera sur de México, Adiel Pereira Vázquez y su red de colaboradores de Epicentro Informativo traspasa la frontera norte, saludando a la comunidad mexicana en Ciudad de Oklahoma City, ubicada en el suroeste de la Unión Americana, a través de La Potranca, 104.3 FM. ¡Qué chula radio! ¡Te esperamos mañana!